alegría el último día que te vimos. Te estaba yendo de viaje. En el corte mucha cara de tristeza. No, pero exultante. Habíamos hecho el Skype desde New York, con la vuelta con los anillos, con los tatuajes. Sí, la vuelta. Nos contaste la reunión familiar que estaba programada una vez cada 15 días. Habrá que buscar un Alexis, un Alejandro, un Aleli. Aleli. Alejo. Y no, tiene que ser Alejo o Alejandro. Bueno, ¿qué pasó? No, hay más nombres. Alejo. Alejo, eso. Alejo o Alejandro, salvo que se llame Ale. Alexis puede ser, no, es verdad. La tinta descartada. Igual vos sacaste la mejor parte en el tatuaje porque lo tenés ese pelo y no se te ve. En cambio, él se tatuó a Andrea en el pecho. Cuore. Sí, directamente, en el pecho. Igual. Como el macho de la pareja, ponerte los puntos adelante del grupo, de los de Miranda, no quedar mal con eso, y vos te diste media vuelta y te fuiste. Tal vez si eso me lo hubiese dicho acá, sería distinto. Me molestó que yo estaba de visitante y él estaba de local. Yo estaba yendo a un lugar, lo estaba acompañando a él, él trabajaba ahí. Entonces, para mí, es levantar culo, perdón, pero decir, bueno, ahora vas a tener que hacer lo que yo te digo, porque no te queda otra. Y le mostré que me quedaba otra. Pero a vos te enojó como que decís que donde decís de local era porque estaba con su lugar, en un país que yo no conocía, y me parece que si lo que me dijo me lo hubiese dicho acá, hubiese sido distinto para mí. Pero a vos te sorprendió. Pero me lo dijo en otro país. A vos te sorprendió su reacción. Vos no lo habías visto con una reacción así con su grupo. No, le conocí otra cara. Eso.